Hola amigos, amantes de los videos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues amigos, estamos aquí de nuevo en El Criadero. Y el día de hoy vamos a darle limpieza y mantenimiento a todas las cajas de las ratas. Ya les hace falta, ya están algo sucias y es necesario pues darle su limpieza, su mantenimiento para que queden pero perfectas, amigos. Además de que vamos a estar destetando a las pequeñas ratitas, porque ya hay algunas cajas que tienen ratas que están listas para el destete. Entonces también vamos a estar procediendo a destetarlas para liberar espacio en las cajas, porque ya les hace falta. Ya las cajas se están ensuciando demasiado rápido por tanto, tanta cría que hay, y es momento de hacerlo. Yo creo que vamos a estar usando esta cajita, esta jaula, para lo que es el destete. Aquí la vamos a usar como crecimiento. Si se dan cuenta, tiene tres niveles, está perfecto. Vamos a llenarlo todo de aserrín. A ver si le ponemos un par de bebederos para que tengan opciones para beber sin ningún problema. Además de que vamos a echarles pues su alimento, ¿no? Ahí tenemos Nutricubo y se los vamos a brindar para que crezcan. Otra cosa que vamos a hacer, amigos, es que vamos a hacer tríos nuevos. Como saben ustedes, queremos que esto de las ratas también vaya creciendo. Así que tenemos aquí algunas cajas que se adaptaron para hacer tríos, ¿no? Estas cajas están pensadas para poner tríos de ratas y tener mejor control en la reproducción. Bueno, pues vamos a empezar con esto porque tenemos un buen de trabajo, amigos. Vamos a empezar. Amigos, ¿qué tal quedó? La verdad es que me gustó mucho cómo quedó. Ya como que forradito con aserrín, se ve muy cómodo. Es mucho espacio, la verdad es que sí, para todas las crías que vamos a meter. La verdad es que tenemos muy buen espacio. Yo creo que sí caben aquí fácil unas 50, 60 ratitas pequeñas sin ningún problema. Hasta llegarlas a crecer pues a los tamaños que ustedes ocupen para alimento, ¿eh? Próximamente vamos a ponerlas a la venta, así que pónganse muy vivos si es que quieren adquirir alguna ratita. Ya vamos a comenzar a crecer, esto es lo bueno. Así que vamos a acomodar la casita de las ratas, la nueva casa de las destetadas en su lugar, donde la queremos poner, que va a ser en esta parte de aquí. Este espacio pues está destinado para las ratas destetadas. Aquí va a quedar perfecto, listo. Miren, ¿qué tal? Ahí quedó, te rechupete. Ahora sí vamos a comenzar a limpiar cada caja. Y ya que una vez, vamos a llenar también estas cajitas de aquí, amigos, de una vez. Porque así como vaya yo armando las cajas, vamos a estar armando los tríos nuevos. Así que vamos a preparar las cajas también de aquí para que estén listas ahorita que armemos los tríos. Listo, amigos, ya preparamos las cajas que vamos a estar usando para tríos. Y en esta caja tenemos, déjenme ver qué es lo que tenemos en esta caja. En esta caja tenemos machos que ya están listos, algunos para reproducción. Así que de aquí vamos a estar tomando a lo mejor
Este macho está muy bien. Este ya está listo. Tenemos por aquí un par de hembras que la verdad, pues no han querido dar. O sea que no sé si ya estén viejas. Yo creo que ya han de estar viejas, ya no quieren dar crías. Tenemos otra hembrita por aquí. Y tenemos algunos machos juveniles que ya están listos para ser nuestros padrotes, ¿no? En esta caja, de todas maneras, vamos a limpiarla. Y ahorita vamos a ir seleccionando algunos machos que vamos a estar usando para la reproducción, amigos. Ok. Vamos a limpiar la caja de volada. Y así vamos a ir seleccionando cada caja a ver para dónde van a ir las ratas, ¿vale? Vamos a limpiar esta caja de volada. Listo, amigos. Primer caja limpia. Vamos a pasar las ratas. Y esta caja la vamos a dejar por aquí porque nos va a servir en un instante para poder elegir a los machos que vamos a estar usando como sementales, ¿no? Los que vamos a dejar para que se reproduzcan con nuestras hembritas. Así que los vamos a apartar por acá, de este ladito. Perfecto. Cerramos para que no se nos vayan a escapar. Y continuamos la siguiente caja. Vamos a ver qué sorpresas nos tiene la siguiente caja de aquí, amigos. Miren, amigos, aquí sí tenemos una gran cantidad de crías que ya están listas para el destete. Así que los vamos a estar pasando de este lado. Déjenme abrir aquí la jaula de crecimiento y vamos a ir pasando una a una a ver cuántas ratitas llegamos a contar aquí, amigos. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esta, amigos, ya está bien gorda, ¿eh? Ya está lista para parir. Así que estamos haciéndolo en un momento exacto. Ya hasta perdí la cuenta. ¿Cuántas llevaba? Pero si no estoy mal, creo que aquí son 20. Ya había contado yo 20 crías. Entonces aquí ya hay 20 crías, amigos, que estamos pasando de este lado. Listo, amigos, ya les adapté aquí un pequeño refugio para que se oculten. Si es que tienen miedo, pues ahí se oculten bien. Recuerden que vienen de una caja totalmente tapada, donde únicamente la luz les daba por aquí. Y pues suelen ser algo tímidas y nerviosas cuando se saca de un lugar donde no conocen, ¿no? Donde están en un lugar donde no conocen. Así que vamos a ayudarles poniendo ese par de refugios con este tubo de cartón, que además le va a servir para roer y que se detengan. Miren, este macho ya se quiere salir. Ven para acá, Nerón. Ahí está. Listo, pues esta caja es muy productiva, amigos. 20 ratas pequeñas nos dio. Vamos a taparla y continuar limpiándola. Vamos a taparla, la bajamos, sacamos a las reproductoras y la limpiamos, amigos. Ok, amigos, pues ya limpiamos un par de cajas de ratas y adivinen quién llegó a echarnos una manita. El buen Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Bartolomé. Mira, aquí está el buen Bartolomé. Anda ahí el cabroncillo. Este es un cariñoso con las codornices, codornices. ¿Cómo estás, Andrés? Todo bien. Aquí. Ya vino a echarnos una manita para adelantarle, porque la verdad es que sí es una buena chinga de limpiar todas las ratas. Pero pues ya con cuatro manos es más fácil. Bueno, pues vamos a continuar con esto, amigos. Esta caja de aquí, tiene un trío que al parecer ya está lista para parir. Yo le calculo 3 días, 4 días. Esta también ya está panzona, si se dan cuenta. Entonces aquí vamos a tener bastantes pinkies. Vamos a limpiarla y esta la vamos a dejar así, sin moverle. Ok, amigos, pues ya limpiamos la tercera caja y vamos a abrir esta otra cajita. La verdad es que esta caja me impresiona porque tiene bastantes crías, amigos, y esto nos está afectando porque la humedad que se está generando por el orín de la rata es demasiado. Este tiene 3 días que la limpié y bien ya como está de húmedo. Ahorita vamos a separarlas y vamos a pasar las crías de este lado y a las madres de aquel lado para poder limpiar su caja. Así que vamos a pasar. Vamos a pasar. Pasa las grandes primero. A las grandes de aquí. Aquí las, si quieres, pon aquí abajo. Aquí las pasamos.
Esta caja es muy productiva, amigos. Ha sacado bastantes crías. Y eso es muy bueno. Miren, inclusive, a pesar de que ya han tenido crías, siguen teniendo. Vamos a pasar estas para acá. Y esto es un problema, amigos, porque estas no se han desarrollado bien. Porque estas aún teniendo ese tamaño, pues siguen mamando de la mamá y no permiten que las pequeñitas se desarrollen. Bueno, pues vamos a taparla, Andrés, por favor. Y vamos a ir pasando las crías que están aquí, que quién sabe cuántas sean. Es más, vamos a pasarlas aquí para acercárnosla. Y ahorita las pasamos a la grande. Vamos contándolas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, dieciocho, diecinueve, 20, igual, 20 igual, igual que la otra, amigos, aquí son 20 crías. Ah, ¿también allá sacaste 20? Sí, de la otra caja también sacamos 20, así que vamos a pasarlas para acá, Andrés, aquí abajito, para que se vayan adaptando aquí. A ver, tú ábrele y yo las meto. Va que va, échalas, mi Andrés. Traía un total de 40 crías que tenemos aquí. O sea que es buena cantidad. Y todavía creo falta otra caja donde podamos sacar más crías, amigos. Tienen un olorcito como a leche. ¿Sí? ¿No te llega? No. A mí me llega el olor como amoníaco por la orina de la rata. Pero aquí están, miren. Vamos a ver cómo se comportan un ratito. Aquí ya todas se fueron a ocultar allá. Pero ya nada, amigos, ¿eh? ¿Qué tal? Ay, ahorita las de abajo salen, las de arriba salen. Pero aquí están, amigos, miren. Todas las ratitas. Perfecto, perfecto, irijillo. Bueno, continuamos con la limpieza. Y esta caja, amigos, tiene ya crías recién... Bueno, no recién nacidas, ya tienen varios días. Pero sí hay bastantitas. Vamos a sacar a las madres, a las reproductoras. Miren el tamaño de este macho, está impresionante. Buen semental que ha salido. Y vamos a sacar hasta aquí. Aquí está, listo. Listo. Vean los bebés. Vean los pequeños pinkies. ¿Cuántos habrá aquí? ¿Cuántos hay? Perrín. Cuatro. Al parecer son de dos camadas diferentes porque uno ya les comienza a salir seis. Pelito. Y otras no. Siete. ¿Hay diez? 10, perfecto. Hay 10 aquí, esas pequeñitas. Vamos a ver. Ahí pónselas en una esquinita. Eso. Y vamos a limpiar esta caja y después vamos a ir con aquella, que aquella sí tiene crías. Y creo que aquella también. Listo, amigos, vamos a continuar con la siguiente caja. Aquí también hay crías y también hay pequeños pinkies. Y vamos a sacar a estas pequeñas para darles su limpieza y destetar a las que ya están listas para ser destetadas, amigos. Aquí, estas aquí. A ver, para acá. Eso. Aquí están, miren. Vamos a darle, porque aquella también ya se ve que está panzona otra vez. Y no queremos que se desgaste tanto las ratas. Métete. ¿Dónde vas? Métase. Listo. Listo, amigos, ya quedó la limpieza total de todas las cajas, ya todas las cajas están limpias. Ya tenemos aquí listo, preparado todo para armar los tríos, pero ¿qué creen, amigos? Que no voy a poder armar los tríos porque ya no tengo bebederos. Creí que tenía por ahí unos cuantos más, pero pues no lo vamos a poder hacer en este video. Yo creo que lo vamos a tener que dejar para después. Y vamos a tener que visitar alguno de los mercados para comprar más bebederos. La verdad es que estos me han salido muy buenos. Este tipo de bebederos me han salido muy buenos, amigos. Vamos a comprar más y vamos a armar ahora sí los tríos. Tengo por aquí rata que estaba yo apartando para armar los tríos. Aquí hay entre machos y hembras, pero que casi ya están listas para ser reproductoras. Aquí tengo una caja de una hembra que también va a ser trío,
pero esto es sangre nueva junto con estos de aquí. Aquí también hay otra hembra que también tiene crías que vamos a separar junto con esta y le vamos a meter un macho de los nuestros para armar un trío. De aquí vamos a agarrar machos para estas de aquí y las hembras que tenemos allá ya preparadas van a ser para estas cajas. Pero pues ni modo, no se pudo armar los tríos el día de hoy. Lo que sí vamos a hacer es alimentar a todas. Y aquí las pequeñas ya se adaptaron un poquito, ya andan por ahí jugueteando sin ningún problema. Y, y lo que voy a hacer es alimentarlas con su Nutricubo para que se mantengan saludables y fuertes y nos sigan produciendo pues más crías, ¿no, amigos? Todos vamos a echarles un Nutricubo. Ahí está. Que esté lleno. Siempre deben de tener alimento a las ratas, amigos, porque si no, puede haber canibalismo. Agua y alimento es lo que siempre debe de haber. Nunca debe de faltar en absoluto, porque si no, podemos tener bajas y problemas ahí. Siempre estoy lleno de Nutricubo y su agüita al 100%. ¿Qué tal? Luego los voy a llevar donde compramos el Nutricubo para que vean, porque es un lugar donde tienen animalitos y quiero que lo conozcan. Y listo. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este video, amigos. En verdad espero les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden regalar un exquisito like. Se pueden suscribir y recuerden que nos estaremos viendo hasta la próxima.